un sendero aquí, muy desgastado. Lara, tengo una radio de uno de los invasores que mataste. ¿Puedes oírme? Alto y claro. Puedo monitorizar las frecuencias de los invasores mientras me recupero. Te avisaré si escucho algo útil. ¿Qué más puedes decirme sobre la cuenca maldita, Nadia? Mi gente no se acerca a ese sitio. Llevan siglos sin hacerlo. Cuando vinieron los soviéticos, intentaron construir un puesto en la cuenca, pero enfadaron a Baba Yaga y los volvió locos, a todos. El abuelo me habló sobre ella. Vive en una casa mágica que puede caminar porque tiene patas de pájaro. ¿Crees en todo eso? ¿La casa con patas de pájaro? Confío en el abuelo. Estaba en el Gulag cuando los soviéticos se llevaron a mi abuela a la cuenca para que les ayudase a estudiar las ruinas. La bruja la mató y él no lo ha olvidado. ¿Pero una bruja salida de las leyendas rusas? No parece muy probable. ¡Ten cuidado! Hay algo en la cuenca. En ese lugar no ocurre nada bueno. ¡Mierda! Calma. Lara, espera, tengo otra transmisión. Tienes que escuchar esto. ¡Apoyo! ¡Adelante! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Oh, mierda! ¿Qué narices es eso? Está caminando. ¿Cómo? ¡Nazca! ¿Lo has oído? ¡Era la bruja! Aquí está pasando algo. Sea lo que sea, llegaremos al fondo de la cuestión. ¿Algún rastro más del abuelo? ¿Continúas por el camino hacia la cuenca? No, pero pronto volveré para seguir buscando. Basta con que cojas el camino de madera que sigue el precipicio, te llevará hacia allí. Es necesario entrar en el viejo templo. Dirígete hacia la pasarela de madera a lo largo del acantilado. Debería haber una cuerda hasta ella. Ese camino te llevará a la cuenca. Una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. Y un pequeño campamento. Parece que el abuelo ha llegado lejos. Ya casi estás en la cuenca.
Nadia, creo que he encontrado la cuenca maldita. No sé si es Baba Yaga, pero aquí hay algo. Nadia. Ten cuidado. Estás en su terreno. Establecimos el contacto inicial con el anciano nativo a las 7:00. Al principio creímos que estaba participando en un asalto a las instalaciones, pero continuó su camino a través de un cañón. Algo va mal. La cabeza me da vueltas y... Oh, no. Es demasiado tarde. Vas a morir. No, tengo que estar soñando. No es real, no puede ser. Tengo que seguir... Lara, Lara. Papá, no, no puede ser. No, espera. Estoy cerca, Lara. Espera, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí, ven. No, no es real, no es él. Papá, para, por favor. ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! Una verdad subyace en cada mito. Solo quiero marcharme, por favor. ¡No! ¡No! ¡Esto no es! ¿Quién eres? Ven a ver, a ver. No, no es posible. Es solo un mito. Está aquí. Lo siento, Lara. No hay vuelta atrás. Vas a pudrirte aquí. Dagonat, my god, Angkor! Chivnor, go of Angkor! No, esto... ¡Oh, Dios, no! ¡No puede! ¡Corajo, Clira!
Ven, tu padre te espera. No es real. Lara, Lara, ¿puedes oírme? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, creo. ¿Qué ha pasado? Has empezado a toser, has dicho algo sobre flores y polen y después nada. Pensé que la bruja te había matado. Creo que estaba sufriendo alucinaciones. O eso espero. ¿Alucinaciones? Hay una flor en el valle que puede producir visiones, pero su efecto es muy débil. ¿Alguna idea sobre qué es este sitio? Veo conductos y tuberías. Parecen soviéticos. Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas. Mi abuela era una experta en la materia y la llevaron allí para que les ayudase con las investigaciones, pero fue la última vez que el abuelo la vio. Solo hubo un superviviente. Un oficial que salió pocas semanas después. Dijo que la bruja les había obligado a hacer cosas. Nunca tuve a mi hija en mis brazos. Me la quitaron en la mesa del cirujano. Intenté luchar, pero eran muchos y yo estaba agotada. Luego me arrastraron por la fuerza, separando nuestros tres corazones. Me han llevado a una cuenca oculta, donde se alzan unas ruinas antiguas. Me han dicho que si coopero, volveré a ver a mi familia. Nunca confiaré en estos monstruos, pero no tengo un plan mejor. Aquí hay flores interesantes. La exposición al polen ha puesto nerviosos a mis captores y no van más allá de nuestro pequeño puesto de avanzada. Me trajeron aquí con la esperanza de que mis conocimientos de botánica les ayudarían a encontrar una sustancia antitóxica. Alguien ha estado aquí hace poco. Han construido sobre las ruinas. ¿Qué ves? Una especie de destilería improvisada. Huele igual que las flores. ¡Joder! ¡Claro! Está refinando el polen, usándolo como arma. Aquí no hay magia, nadie. Solo alguien muy inteligente. Espera. Si no es más que una persona, ¿no le afectaría también el polen? Si de alguna manera puede resistirlo, nosotras también. Tengo que bajarlo más. Han pasado semanas desde que esos malnacidos me sacaron a rastras del gulag, lejos de Iván y de mi hija, para traerme a esta extraña cuenca. Me han asignado la tarea de encontrar alguna forma de contrarrestar los inusuales efectos del polen que flota en el aire. Ahora creo que tengo una fórmula que podría funcionar. Un extracto de las vainas de semillas de la planta. El hígado de animales que han consumido las flores y metabolizado las toxinas, un derivado de la fenotiazina. El último ingrediente es un riesgo. Lo tienen en grandes cantidades en el gulag, donde solía usarse como insecticida.
También puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario, ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado. O puede ser venenoso. Esta noche probaré la mezcla yo misma. He encontrado algo. Uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarreste los efectos del polen. Tiene que ser de mi abuela. La bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo, igual que en sus historias. Nadia. Ten fe, Lara. Vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos. Te ayudaré a buscar lo que necesitas. Vale, Nadia, he vuelto a la instalación. ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale. Primero, las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten, así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso, así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo, empezaré a recoger los demás suministros. Son las flores. Solo necesito las vainas con las semillas.
Saludos. ¿Qué tal? Lara, creo que te gustaría escuchar esto. Te conecto. El equipo Bravo sigue desaparecido y no hemos recibido ninguna transmisión desde la llamada de emergencia. Tendremos que enviar un equipo de rescate. Acabad la patrulla por la instalación soviética y ved si encontráis el rastro de la chica nativa. De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo, pero necesitamos información antes de enviar a más gente. Entendido. ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios y he colocado trampas fuera. En el peor de los casos, hay un túnel subterráneo que puedo usar para escapar, pero aún tengo que terminar de leer este documento. No sé suficiente ruso como para entender esto, pero creo que muestra un mapa de alguna clase. Químico de las notas de la abuela. Fenotiazina. Creo que lo he encontrado. Lo guardaban en los niveles inferiores de la fundición de cobre, donde lo usaban para acabar con las termitas en verano. ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura de que es el compuesto que mencionaba la receta de la abuela, pero no sé si será seguro beberlo. Pues vamos a averiguarlo. Voy hacia allá.
estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca. Lo encontré. Estoy mezclando los ingredientes. ¿Alguna noticia sobre la patrulla? Acabo de encontrar otra transmisión. Están moviéndose. ¿Dónde están ahora? Están... Oh, no. Se dirigen hacia ti. Quizá puedas escabullirte, pero probablemente sea demasiado tarde. Lo siento, Lara. Mierda. ¡Venga! ¿Todo funciona? Tampoco es que tenga muchas ganas, la verdad. Si funciona, haré uno para mí y te veré en la cuenca. Te avisaré cuando llegue. Solo hay suficiente para dos dosis. Hay que aprovecharlo bien. Funciona, Nadia. Todo parece... normal no es la palabra, pero no es como la última vez. Bien. He hecho mi propio antídoto y suficiente para el abuelo, si lo encontramos. Voy hacia allá.
Espantapájaros, claro. Casi esperaba que siguiese aquí. Solo un bosque. Era tan real. Esto es el equipo de la Trinidad. Todo se ha ido al tra... Debí pasar justo por al lado la última vez. Eso sí, no hay cuerpos. Quizás siguen vivos por aquí. Nadia, ¿qué sabes de las ruinas que hay por aquí? Incluso antes de que la bruja convirtiese ese lugar en su hogar, nuestro pueblo evitaba la cuenca. Los fundadores intentaron construir un santuario allí, pero les ocurrió algo. Ninguno de nosotros ha ido allí desde hace generaciones. Ten cuidado, aunque tus visiones no fuesen reales, ese sitio sigue siendo peligroso. Solo son lobos. Mierda. Estoy en la primera de las ruinas. Esto no parece un santuario. Era algo funcional. Veo cuerdas y engranaje de madera. Los fundadores construyeron teleféricos en el valle para mover personas y suministros entre las cumbres. Pero ahora están rotos. Eso debe ser. Intenta llegar a la cima. Yo voy para allá. Ahora estoy en el cañón. Te avisaré cuando llegue.
Tengo que cruzar de alguna forma. Cuando la culpa de trabajar en el gulag se volvió... Pueda usar una de estas cuerdas para volver a subir. Ha!
mejor que corra. Estoy en la cima, Nadia. Casi he llegado. Estoy detrás de ti. No vayas a ninguna parte sin mí. ¡Ah! ¡Mira eso! La bruja ha mantenido el teleférico en marcha. E incluso ha hecho algunas mejoras, pero no creo que esas cuerdas aguanten mucho más. Solo tiene que hacer uno más. Dos. Quiero volver abajo. Veremos. Prueba a accionar esa palanca en la plataforma. Puede que eso nos ponga en movimiento. Tu bruja es muy astuta. Todo lo que hay en esta cuenca está colocado para perpetuar el mito de Baba Yaga. Y el polen hace el resto. La última vez que vi el teleférico no se parecía en nada a esto. ¿Qué has visto? Lo que cuenta la leyenda. Una casa que camina sobre patas de pájaros gigantes. Pero sin el polen no es más que un viejo artefacto. Lo siento. Siempre he creído la historia del abuelo. Debe de ser rusa, alguien que conocía bien el mito. Nadia, es posible que tu abuelo sepa quién era. Dijiste que fue prisionero en el gulag. No dije eso exactamente. El abuelo era un guardia. Mi abuela era la prisionera. Era una científica brillante y la trajeron a la cuenca para que ayudase en el estudio de algo que había en las ruinas. Pero entonces llegó la bruja. El abuelo nunca se lo perdonó. Matar a la bruja no se la devolverá. Pero lo entiendo. Ojalá le alcancemos a tiempo. ¡Nadia, ven rápido! No. ¡Nadia! ¿Cómo? Es por el polen. Ven, déjame. Abuelo, ¿me oyes? Lo intenté.
No pude salvarla. Lo intenté. Tranquilo. Me quedaré con él. Es la hora. Solo te queda una dosis más. Aprovéchala. Tiene que estar dentro. Aquí es. El equipo Bravo. Los soldados desaparecidos están aquí. Es ella. Siempre ha sido ella. En los linderos, en la oscuridad. Siempre presente. Ella. Ella es aquello por lo que vinimos. Pero no lo hemos sabido hasta ahora. Ella es el centro del mundo. Puede hacer que la niebla se retuerza y estrangule nuestras mentes. Puede concedernos claridad. Pronuncio su nombre, Baba Yaga, y nuestras heridas se curaron. Con otra palabra, volvió a abrirlas. Dios mío, ¿qué les ha hecho? No, necesito ese último antídoto. Esta es la última. Etanakora Agnayate. Cuando estés muerta, tú también me servirás. Korame no kaetsu. Reyanasai katun. No son más que hombres. Puedes Chita!
¡Escucha! Vamos, Lar, ten la calma.
fuera de la cuerda. ¡Mierda! ¡Va a cortar la cuerda! Lara, Lara, ¿puedes oírme? Estoy un poco ocupada ahora mismo. Mi abuelo se ha despertado. Dice que es ella, Lara. La bruja es mi abuela. ¡Está viva! ¡No lo hagas, por favor! Quizá podamos llegar hasta ella. ¡Tenemos que intentarlo! Haré lo que pueda, pero tenemos que acabar con esto, Nadia. ¡Gran hora a comer! ¡Fin de la ter, amiga costeada! ¡Cortame y toca eso! ¡Rey, atarás a ir, Katun! ¡Kira! ¡Es solo una alucinación! ¡Líbrate de ella! Yeah.
Para. Déjalo. Sé quién eres. No puedo imaginar lo que has pasado para sobrevivir. No tienes ni idea. Se ha acabado. No tienes que seguir viviendo así. Serafima. Edoti. Pero habías muerto. Me dijeron que habías muerto. ¿Se pondrá bien? No lo sé. Pero no será fácil para ninguno. Con la familia es así. Oh, lo sé. Lo sé. Gracias, Lara, por todo. Les dejaré a solas un rato mientras sigo registrando los alrededores.